Tomos y Grapas, tu programa de cómics. Hola, me llamo Frikazo Henso y soy el primer chino samurai. En el vídeo de hoy vamos a aprender a cortar tomos con nuestra katana. Con mi técnica por fin leeréis a gusto un tomo omnigol. Coleccionable, mucho mejor. ¡Qué líder, agentes! Bueno, queridos niños y niñas, hoy nos vamos a 1983, Frank Miller. Ronin. Así es, una de las obras que quizás se ha quedado un poco más olvidadas dentro de lo que es la biografía de Frank Miller, ¿no? Pero sí que es una muy importante porque para entender un poco lo que es la trayectoria de Frank Miller y para los que seamos un poco fan del autor, necesitamos leer esto porque es bastante importante. Ronin sale después del éxito de Frank Miller, haciendo Daredevil, toda la etapa que tuvo con Born Again y todo ese éxito que cosechó detrás de Marvel, acabó en manos de DC y le dieron la oportunidad de hacer lo que le diera la gana. Ahora mismo eso daría mucho miedo. El caso es que acabó haciendo Ronin, una obra de autor de 300 páginas casi, con guión suyo, dibujo suyo y color de Lynn Bagley, su mujer que la acompaña durante tantas obras. Es una obra que nos ayuda a entender un montón un poco el estilo del autor, ¿no? Es casi de transición entre lo que hizo con Marvel y para DC, con una obra bastante peculiar, con un toque totalmente distinto, y la verdad es que es una cosa chula de ver. Con Ronin vamos a tener una obra un poco densa, donde vamos a tener una historia inicial que nos traslada a Japón feudal, donde vemos una historia de samuráis, un samurái que acaba siendo asesinado por un demonio, su servidor acaba siendo un Ronin desterrado, y que busca venganza con este demonio para intentar acabar con él y expiar su alma, ¿no? Por otro lado, tenemos una historia totalmente diferente que choca mogollón. Nos situamos en el año 2030, en un futuro distópico totalmente. La ciudad de Nueva York está siendo súper devastada, está un poco en debacle, con mogollón de punkis y muchas bandas nazis, como le gusta a nuestro autor, en donde vemos una corporación súper friki que se va expandiendo con nanorobots, hechos de plástico, biomecánicos muy frikis, que lo controla una inteligencia artificial, y tenemos como protagonista un pequeño ser que le tienen ahí como de pruebas extrañas con esta inteligencia artificial que no tiene ni extremidades ni nada. Más bizarro aún, veremos cómo este Ronin, este demonio, acaban siendo transportados al futuro. El alma de este Ronin acaba entrando en este personaje súper raro, y la historia discurrirá en este futuro distópico con un montón de elementos donde se mezclarán estas historias con un montón de elementos, un montón de simbolismos, hay un montón de tramas, hay ciencia ficción, vamos a tener debates políticos, debate moral, vamos a tener acción, vamos a tener amor. La verdad es que aquí es una historia de amor un poco distinta a lo normal, con muy pocos personajes principales, pero que nos va a hablar de un montón de cosas. Quizá lo Tarantino, ¿no? Aquí vemos como Frank Miller ya hace una cosa que ha hecho siempre, que es mezclar la cultura oriental dentro de sus cómics. Aquí directamente tenemos como protagonista a un Ronin y vamos a ver cómo mezcla un montón de elementos que ya hemos visto en muchos sitios, pero que aquí al final tenemos una historia futurista con unos toques ochenteros que son tremendos, y la verdad es que es una cosa muy muy interesante, muy original. Frank Miller lo que quiso con esta obra sobre todo era experimentar, un poco cambiar un poco la narrativa, un poco sobre todo el aspecto visual, donde vemos donde recae la fuerza de esta obra. Aquí utiliza un montón de recursos, vamos a ver cómo se va de un poco de lo que es el cómic americano tradicional. Va a coger muchas cosas del cómic europeo, sobre todo de Moebius, y también elementos del manga. Un estilo que la verdad es que da una sensación muy distinta, porque utiliza sobre todo un estilo de lineado muy, muy fuerte con todos los dibujos, y la verdad es que ahí es donde recae. Como ya os digo, en esta obra utiliza un montón de recursos muy diferentes y la verdad es que es una cosa chula de ver. Ronin salió en su día en los Estados Unidos en grapa cada dos meses y la verdad es que fue un fracaso editorial total. Lo que sí que con el tiempo pues se han editado en otros formatos, como es el formato tomo, y ahí sí que consiguió bastantes ventas y es una obra que se reedita cada pocos. Aquí en España lo hemos tenido en tomo sobre todo de Planeta, que lo han recogido. Ahora es ECC el que lo reedita en este tomo, que es en tapa blanda. La verdad es que es una cosa más de uso.
A 26 euritos, y bueno, es una edición que no tiene muchos extras, pero bueno, buen papel, buen color y bueno, la verdad es que una edición sencillita. Como parte del fracaso de la obra, al final Frank Miller se vio obligado un poco a ir a lo mainstream, acabó haciendo Batman y lo que nos trajo fue esta cosa tan sosa, ¿no? Tan mala. Casi no. Bueno, y para los seguidores de Frank Miller, los seguidores del autor, la verdad es que es una cosa que hay que tener porque es una obra muy interesante, la verdad es que bastante original. Nos va a ayudar mucho a entender un poco lo que hay en la cabeza de este hombre. Y ya os digo, es una obra con tantos elementos que al final puedes releerlo las veces que tú quieras y la verdad es que es una cosa que se disfruta.